Alguna vez en el tiempo, este lugar se convirtió en el templo para celebrar un culto pagano, a donde llegaban los fieles devotos a vitorear a los dos contendientes de un choque heroico, quienes luchaban por controlar un balón para dominar al adversario, transformándose en una experiencia cuasi religiosa. Eso es el fútbol. El 23 de mayo de 1979, el Estadio de la Martinica fue sede de un partido de fútbol entre el Unión de Curtidores, convertido en selección olímpica mexicana, contra Estados Unidos, por el pase a Moscú 80, un día histórico. Pues se dio la cosa de que tenía que jugar la Olimpiada, se tenía que jugar las eliminatorias de la Olimpiada. Nos llamaron para que el Unión fuera la base, ¿ya?, de la selección. En esa época el equipo estaba muy embaladito, jugábamos por nota. Lo estaba dirigiendo el Capi Luna. Y logró conjuntar un grupo de jugadores que nos entendíamos a la perfección, y un grupo de seres humanos muy, muy bonito, que eso hacía que al salir a la cancha nos partiéramos el alma. Y estábamos haciendo una buena campaña, Curtidores, y pues de repente nos juntaron a todos y pues pasa esto. Nos convocaron para ser un representante de México para una eliminatoria en selección, para una olimpiada, para jugar contra Estados Unidos y Canadá. Eran 8 jugadores. 8 jugadores que vinieron a reforzarnos, ¿verdad? Y claro, el Curtidores fue la base. Se hizo una fusión de, vino Lalo Moses, que ya jugaba en primera división, y Sergio Lira, y se dejaron a 4 o 5 de la selección amateur y todo el Curtidores, que era el equipo. Se hizo esa fusión y no, se formó buen equipo. Y en la selección que fue representativa de México para la Olimpiada, aquí está David Sepúlveda, Sergio Lira, que fue un refuerzo, Alejandro Villalobos, Lugo, Hugo Dávila, este muchacho es hermano de Farfán, que también era del original de la Olímpica, José Luis Rivera, el Sabanita, Lalo Moses, que también fue un refuerzo, Efraín, el Cuchillo Herrera, Miguel Ángel Mendoza, un servidor, Lucas Zacarías. En ese momento no sientes más que emoción y tensión como un partido normal. Cuando menos yo, es una experiencia personal, ¿verdad? Ya después que pasa el partido te das cuenta de lo que significó, le das el valor real. Pero en el momento yo me plantaba aquí en la Martinica y yo nada más hacía lo que yo quería hacer, jugar y divertirme. Aquí jugamos en la Martinica, aquí les ganamos 4-0 y fuimos allá a Nueva York, ahí en el Estadio de los Gigantes, ahí y les ganamos 2-0. Pues entonces éramos el papi de Estados Unidos y no nos costaba trabajo ganarle para nada. Entonces ganamos el pase a la Olimpiada, pues, y también pues ya estábamos puestos para irnos a la Olimpiada, ¿no?, que era en el 80, allá en Rusia. Estábamos puestos para ir a la Olimpiada de Moscú, allá nos ganamos nuestro pase, pero por ese error nos tuvimos que quedar aquí. Desafortunadamente jugamos los 2 partidos contra Estados Unidos, y ahí por cuestiones administrativas pues nos descalificaron, porque los equipos también hacían lo mismo, jugaban con profesionales, pero no lo manifestaban en el papel, no en el pasaporte o en el registro. Ellos decían que eran estudiantes o lo que sea, pero en realidad no, eran jugadores profesionales. El haber sido tomado en cuenta en unos de Curtidores para representar a una eliminatoria de la selección olímpica, en la cual pues desgraciadamente las cosas administrativas fueron las que echaron a perder ese que podría haber sido una trayectoria más hacia adelante en la eliminatoria. Representar primero a tu equipo y luego representar a tu país, pues como que ya son palabras mayores. Y además que fue una experiencia bonita, pues la satisfacción esa te la llevas hasta
Toda vino. Ahora solo queda el polvo, esos muros que guardaron tantas emociones, gritos y lamentos, el pasto donde rodaron tantos balones, que pisaron cientos de jugadores en busca de la gloria, las gradas que recibieron a miles de fanáticos, que cantaron los goles de sus ídolos, todo se acabó. Cuántas hazañas deportivas, nombres, imágenes, recuerdos y momentos que se guardan en la memoria, sonidos que resuenan como un eco lejano y se vuelven eternos en el tiempo. Porque el estadio de la Martinica ya no existe más, solo es una vieja historia,